El departamento del Vichada, ubicado estratégicamente en zona fronteriza y equidistante de los diferentes departamentos y estados llaneros de Colombia y Venezuela, forma parte de la gran región de la Orinoquía, la cual se caracteriza por sus extensas sabanas, donde los nativos han forjado una historia y una forma de vivir muy particular que los caracteriza. El Torneo Internacional del Corrido Llanero, en su 27ª versión, enmarca una serie de actividades culturales y folclóricas que resaltan los valores artísticos, donde se proyectan los nuevos artistas del folclore llanero que engrandece a nuestros jóvenes y niños. Es un espacio para revivir y rescatar nuestras tradiciones y sentirnos orgullosos de nuestra cultura llanera. Es la oportunidad para que dos tierras hermanas como lo son Colombia y Venezuela se unan y hagan de este festival un evento de talla internacional y un orgullo para el departamento del Vichada. El Torneo Internacional del Corrido Llanero da inicio a su programación el día jueves 27 de marzo con un conversatorio que se llevó a cabo en las instalaciones del Auditorio Huitzara de la Secretaría de Educación y Cultura, para lo cual se contó con los servicios de tres conferencistas de gran trayectoria y conocimiento de la cultura llanera, los licenciados Irán Loreto de Venezuela, Gustavo Rodríguez y Andrés Felipe Gallego de Colombia, quienes hicieron un recorrido por nuestra cultura tradicional. Es un evento académico que se organiza con el propósito de dar a conocer, principalmente a las nuevas generaciones, aspectos relacionados con el corrido y la cultura llanera como una forma de brindar elementos que permitan la apropiación, el sentido de arraigo y pertenencia y el fortalecimiento de la identidad cultural. Una actividad importante a la que se le dio apertura fue a la Feria Gastronómica y Artesanal. Con esta feria se pretendió resaltar todo el trabajo manual y artístico que realizan nuestros artistas plásticos, artesanos y fotógrafos. También se organizó un stand y comedor para comidas típicas, donde los turistas y personas de la localidad pudieron degustar esos platos que hacen tan típica nuestra gastronomía regional. Dando inicio a la tarde acompañados de un radiante sol, se dio lugar al gran desfile del Joropazo, una expresión cultural al aire libre que contó con la participación de grupos de danza representativos de las diferentes entidades públicas y privadas del municipio de Puerto Carreño y establecimientos educativos, generando a su paso alegría colectiva con sus trajes multicolores y diversas coreografías ejecutadas al ritmo de la música llanera. El recorrido dio su inicio en el Parque Gloria Lara, a lo largo de la avenida Orinoco, y terminó frente a la playa del Muelle Pluvial, donde realizaron una muestra coreográfica de cada uno de los grupos participantes. No hay hombre que no lo pida, ni mujer que no lo dé. Hombre que sea bebedor y no amanezca con sed. La gran noche vichadense se realizó en el muelle sobre el río Orinoco. En esta actividad, a manera de preámbulo del Torneo Internacional del Corrido Llanero, se presentaron artistas llaneros de Vichada con gran trayectoria artística en el ámbito musical de la región. También se presentaron las candidatas al reinado de belleza y folclor con la exposición de las bandas y la muestra artística en la ejecución de instrumentos musicales. La verbena popular dio inicio con los juegos pirotécnicos, colorido espectáculo de luz
que iluminó durante 40 minutos el cielo sobre el majestuoso río Orinoco y fue amenizada magistralmente con el show del ventrílocuo Tato. Una vez llegó un parrando un viejito encotizado, con sombrero pelo y guama y el trolín medio parado. Parecía del llano adentro por su estampa y su parado. Cargaba el chimú del bueno y hablaba medio golpeado. Montaba un potro canelo que estaba recién trochado. Los maricones del pueblo le salían alborotados. Lo aplaudían y le gritaban, eche pa'lante cuñao. El viejo al ver esa joda los miró todo cabreado. Las viejas unas con otras conversaban secreteado. Acerca del viejo criollo lo miraban deserriado. Se le veía en el fundillo un paquetón abultado. Entre ellas se preguntaban qué trae el viejo guardao. Algunos artistas locales y finalizó con la presentación del artista de Yo Me Llamo, Jay Álvarez. Amiga, si tú te sientes sola. Se da inicio al segundo día de este festival en el parque principal de la ciudad, donde se llevó a cabo una muestra cultural que llevó por nombre Semillas del Folclore. Esto con el propósito de mostrar el trabajo de la Escuela de Formación Artística y brindar espacios para los niños y jóvenes del departamento. Es importante resaltar esta actividad porque la Escuela de Formación Artística del municipio ha sido la plataforma para el desarrollo cultural de sus pobladores. Simultáneamente, se realizaba un congresillo técnico, donde se debate el reglamento, la forma de desarrollo como tal de la actividad en la tarima, el sorteo para definir el orden de las presentaciones y se aclaran dudas sobre el concurso en general. Para finalizar el día, se dio inicio al desfile de carrozas y cabalgata. En esta actividad, se integraron las diferentes entidades, diseñando las majestuosas carrozas en las cuales las candidatas al Reinado Internacional de Belleza y Folclor desfilaron por las principales calles de nuestro municipio, acompañadas por la cabalgata, encabezada por el señor gobernador y la gestora social del departamento, convirtiéndose así en un gran atractivo turístico y cultural para todos los espectadores. Caída la tarde, se da apertura oficial al 27º Torneo Internacional del Corrido Llanero en el Complejo Ferial, donde se fue instalado un escenario con la capacidad de presentar grandes orquestas y unas pantallas ubicadas estratégicamente para mejorar la visibilidad del público y presentar un espectáculo de alta calidad. Allí se realizan las presentaciones de los concursantes de las diferentes delegaciones invitadas, quienes fueron Arauca, Meta, Bogotá, Distrito Capital, Casanare y Vichada por Colombia, además de 5 estados venezolanos como lo son Amazonas, Apure, Portuguesa, Guárico y Bolívar. Para finalizar esta majestuosa noche, se contó con la presencia del show Joropo, perteneciente a la Corporación Corcuya, reconocidos a nivel nacional e internacional por su propuesta novedosa y creativa a la hora de mostrarnos su espectáculo. Corcuya, show Joropo. Nosotros, especialmente como organización, hemos sido abanderados de unos espectáculos que no existían en la música llanera y eso nos ha dado un reconocimiento nacional. Es el habernos arriesgado a mostrar la música llanera en un empaque diferente, básicamente, pero tratamos de que la esencia sea siempre la misma, nuestros pasos, nuestros tañidos, nuestros colores de voces, lo que hacemos. Pero mostramos el folclore o la música llanera en un empaque distinto. No sabes, corazón, que no daría por entenderte y no lo puedo hacer. Mi amor, si vida desde esta vida, te juro que por siempre te amaré. Soñando tus manos sobre se dio paso a la presentación de los artistas llaneros invitados, Carlos Rico, Alberto Santana, junto con una verbena popular,
amenizada por los cantantes Pipe Bueno y Don Omar, imitador de Yo Me Llamo. Bueno, un saludo súper especial para toda la gente del Bichada, soy Pipe Bueno, encantado de que de alguna manera u otra este sueño que alguna vez tuve pues se ha hecho realidad. Estamos aquí presentes, venimos a disfrutar del público presente aquí en Puerto Carreño, de toda la gente del Bichada, y en este caso brindarles toda mi música y todo mi sexo. Otra vez que sin ti no hay ganas, otra vez que le amargo la vida, solo es de esperar esa noche soñada, que frotarse la piel pura y mojada. Abriendo el tercer día de evento, cada delegación presentó una candidata al reinado folclórico en el desfile de traje de baño realizado en el muelle fluvial. La importancia que tiene es que se hace partícipe la mujer, que casi siempre no está, por ejemplo, como coplera, como compositora, y en esta oportunidad pues tiene el espacio necesario para que demuestren sus condiciones las mujeres también. En esta parte lo que nosotros exigimos son básicamente los puntos que están sobre la planilla de calificación, que son belleza, conocimiento folclórico, baile, popularidad, puntualidad. Continuando con la programación, se llevó a cabo dos tardes de toros coleados en la manga de coleo del complejo ferial los días sábado y domingo. La tarde se dio inicio a la gran noche llanera, pues como ya es conocido, el pilar fundamental del corrido llanero es la música criolla, y por eso se programó un parrando hasta el amanecer, donde se presentaron grandes exponentes de este género de talla nacional e internacional. La Orinoquía nororiente del país. Y si los reales del bolsillo se me acaban, o así termine, hasta con la última lota, o así que de panelita como una mudita roja. Y hoy la quiero más que antes, la siento por todo el cuerpo, la escucho en cada farina, la miro en cada botella, imponente y excitante, y cuando me voy cayendo, la veo más interesante. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Hermano mío, tengo amigos y enemigos, pero se van a echar lloro, porque no suelto el recibo, seguiré siendo el cantante del pueblo y para la vida. Para finalizar este gran evento, se da inicio a la presentación en privado de las candidatas al reinado ante el jurado calificador.
posteriormente se realizaron las presentaciones de los tres mejores puntajes en cada una de las modalidades, donde se disputaron los primeros lugares. Se realizó la coronación de la reina, virreina y primera princesa del 27º Torneo Internacional del Corrío Llanero. Arauca, Kimberly Colmenares, señorita Pichada, Lorena Gómez Beltrán. Finalizando así la noche con una parranda vallenata amenizada por Peter Manjarres. Y para los amantes de los corridos prohibidos, se contó con la presentación estelar de Uriel Henao. Este año podemos decir con gran orgullo y con mucha propiedad que hemos logrado realizar uno de los mejores festivales de los últimos tiempos. El Torneo Internacional del Corrío Llanero, este año en su 27ª versión, ha tenido un nivel bastante competitivo por el nivel artístico de las delegaciones que se hicieron presentes desde Colombia y Venezuela. Finalmente, gracias al concurso de la administración departamental en cabeza del gobernador Sergio Andrés Espinosa y de la primera dama, hemos podido dar y decir con orgullo que hemos organizado uno de los mejores festivales que se han dado en Puerto Carreño. Queremos que todos los colombianos vengan, visiten el extremo más oriental de Colombia, aquí por donde nace el sol para nuestro país, donde se convergen los ríos Vita, Meta y Orinoco. Para nosotros será un gusto atenderlos, que escuchen Joropo, que vean la complementariedad que hay con el pueblo venezolano en torno a la cultura llanera, que conozcan nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, en torno al joropo, al coleo, a la música llanera, al baile llanero, que para nosotros es orgullo y cada vez nuestro corrido se ha convertido en un ejemplo para mostrar no solo a la región, sino también al país y al mundo. Finalizando marzo, entrando abril, cuando entran las lluvias del mes de abril, aquí en Puerto Carreño, Vichada, los esperamos para disfrutar con ustedes de una versión más de nuestro Festival Internacional del Corrío Llanero.